Ahora le vamos a dar el uso de la palabra a Germán Isauro Garrido Fariña y Verónica María López Pérez, quienes nos presentarán la ponencia Nueva formulación de hematoxilina directa y progresiva, perdón, directa progresiva para atención en técnicas de rutina y especiales. Muchas gracias al colegio por este tipo de eventos y poder ver lo que hacemos todos en la facultad, todos los centros académicos. Les agradecemos mucho la maestra López Pérez y un servidor, Germán Garrido Fariña. Les voy a presentar rápidamente. Es algo muy sencillo, aparentemente, pero para nosotros como técnicos en histotecnología, en microtecnia, es importante. Es una formulación para colorear con hematoxilina, es una coloración directa progresiva, y para tinciones de rutina y particularmente algunas técnicas especiales. Muy bien, para quien no conozca los árboles de hematoxilina o el palo de Campeche, ¿no? Este es un árbol que se ha conservado mucho, mucho, durante muchísimos años ahí en Campeche, en esta hacienda. No son organismos espectaculares. Muy bien, la coloración nos permite en términos generales observar diferentes componentes de los organismos, pero nos permite hacer patentes las diferencias anatómicas, topográficas, estructurales entre tejidos y las células que los componen y poniendo de manifiesto algunas características que los podrían distinguir. Si quieren saber un poco más de esto, este libro está en el portal de la facultad y en el portal de la UNAM. Ahí trabajamos un poquito más lo de los colorantes. También hemos trabajado en el laboratorio, es casi, casi a lo que nos dedicamos, los colorantes. Este libro, Manual de Aplicaciones de Hematoxilina, también publicado en la facultad. Este está en físico. Miren. Hematoxylum campechanum, descrito por Linneo en 1753, en general tiene esta fórmula, la hematoxilina trihidratada y cuando se oxida, que en general es como la utilizamos para teñir, ¿no? Aquí tiene el radical, ¿no? Eso es lo que la empieza a hacer capaz de interaccionar con los tejidos biológicos y teñirlos. Muy bien, en términos generales, desde 1665, muchos años después de que llegara al viejo continente la hematoxilina como colorante, Hooke la utilizó, pero también utilizó cochinilla de nopal para colorear algunas cosas, ¿no? Pelo, lana, etcétera, y pues, se atrevió a decir que podría ser útil para la industria textil, cosa que ya sucedía muchísimo tiempo antes acá en el Anáhuac. Microscópicamente, Rachel, en 1758, usa una solución, pero sin mordentar, y quizá al tenerla en el laboratorio se le oxidó y se dio cuenta que podía colorear tejido vegetal y lo podía observar al microscopio. Posteriormente, ya mucho después, hasta 1810, Chevril establece la fórmula centesimal, el peso molecular de la hematoxilina, digamos casi casi como una curiosidad química en cuanto a los colorantes, aunque para este entonces ya se había tenido un acercamiento muy fuerte para la coloración, tanto en animales, vegetales y mucho más estos colorantes naturales hacia la coloración industrial. Como eran muy caros, pues empezaban a tratar de ver cómo los podían replicar de alguna forma, de alguna otra forma, particularmente a partir de las anilinas. Entonces, como ya habíamos visto en términos generales, de la hematoxilina, si la oxidamos con un iodato, pues vamos a tener, ¿no?, este radical oxígeno acá abajo, pero si le ponemos un sulfato de aluminio, podríamos tener una laca de hemateína en donde el aluminio nos va a funcionar como un oxocromo, ¿verdad? Y esto nos va a permitir casi anillo, nos permite la relación de la fórmula de la molécula
con el material biológico. Bien, un poquito más de historia. Bogmer es el que utiliza la hematoxilina de 1865 con una fórmula con alumbre de potasio como mordente para un solo baño de tinción. A la fecha hay una gran cantidad de fórmulas que podemos encontrar en libros y manuales. Y como curiosidad histórica, la combinación que tenemos actual de hematoxilina y eosina se les atribuye a tres investigadores, en donde ellos mismos no se dieron cuenta que lo habían hecho, lo trabajaron durante mucho tiempo, y después pues ya nos dimos cuenta que al mismo tiempo lo habían hecho. Valdeyer, un patólogo alemán, es el primero que utiliza la hematoxilina para tejido animal y particularmente para patología. Y no nada más hizo eso, también le puso el nombre al cromosoma y le puso el nombre a la neurona, entre otras cosas que hizo en su trabajo en patología. Muy bien, el objetivo de esto que hacemos en los laboratorios, conocer los reactivos que estamos trabajando, este en particular, el colorante, es hacer un colorante nuclear directo progresivo para uso general, pero que sea resistente a los protocolos agresivos de algunas técnicas tricrómicas. La mayoría de las técnicas tricrómicas son muy agresivas por la competencia ácida que hay, eventualmente nos podrían incluso decolorar la coloración nuclear. Y también un colorante que pueda ser empleado en técnicas de histoquímica, inmunohistoquímica, cultivo celular, etc. Que su rango de trabajo sea muy, muy amplio. Por ejemplo, esta es fotomicrografía de intestino de abeja con tricrómica de masón, pero aquí se utilizó hematoxilina de Harris. Lo que podemos observar es que la tinción nuclear es muy poco aparente. Se ha perdido, en forma general, no es lo azulito o negrito, cafecito a veces, que estamos acostumbrados para otro tipo de tinciones. Acá es una técnica, la técnica de Weichert, hematoxilina de Weichert, en donde la técnica de Gomori, aun cuando es de un solo baño, también es ciertamente agresiva, y en lugar de ser azul, café más oscuro, vemos los núcleos en ciertas, en términos generales, se ven todos los núcleos de la preparación, pero la calidad podría ser un poco mejor. La preparación es muy sencilla, esa es otra cosa que tratamos de entender y de jugar con ella para cuando se lo podemos dar a algún técnico en histotecnología, de un técnico superior, etcétera, sea fácil de prepararla. La particularidad de esta formulación es que en el iodato de sodio hay una cantidad muy, muy pequeña, por lo tanto, no tenemos una oxidación artificial muy agresiva que nos va a provocar que, como la hematoxilina de Harris, la oxidación artificial provoque que no tengamos más de 6 meses de trabajo con ella. Aquí jugamos un poco con la oxidación natural. Y también se utiliza para 400 mililitros de mezcla, muy poquita hematoxilina, 1.64 gramos. La aplicación en términos generales es la de cualquier técnica para hematoxilina y eosina, pero al teñir con hematoxilina, la de Harris, por ejemplo, una hematoxilina de Harris nueva, son aproximadamente 3 minutos de tinción, y con esta técnica podríamos trabajar los 3 minutos de tinción para diagnóstico en general, pero si queremos trabajar técnicas tricrómicas o técnicas agresivas para la tinción nuclear, lo podemos dejar de 15 a 20 minutos. De igual forma, lavamos, diferenciamos en ocasiones y estabilizamos la laca con alguna solución alcalina, en este caso carbonato de litio, podemos usar cualquier otra. El resultado va a ser, en términos generales, núcleos de negro azul y se mantienen muy bien a lo largo del trabajo. Bien, por acá, para comparar hematoxilina de Weichert con eosina, en términos generales, la técnica se ve muy bien con esta técnica. Aquí lo que quiero evidenciar es que
en este molar de humano, a pesar de la técnica tan agresiva que es la descalcificación, tenemos aquí los túbulos, microtúbulos de la dentina y las células de origen, en una excelente capacidad de ver su morfología. Acá, trioximateína férrica de Hansen, es una técnica rápida de hematoxilina, la coloración es cafecita y tenemos muy buena calidad en lo que necesitaríamos ver, ¿no?, en el interior del núcleo, diferentes características para algunas otras proteínas en el citoplasma. Y del otro lado, en piel de ballena, para una condición topográfica, tenemos muy buena calidad en la técnica para ver, por ejemplo, estas nubes de núcleos que se reflejan muy bien con esta técnica. Acá técnicas de un solo baño, la tricrómica de Gomori, a veces es muy agresivo y podemos ver diferentes tonalidades en los núcleos, en esta piel de delfín del lado izquierdo. Y por otro lado, con esta técnica nueva de hematoxilina, la coloración nuclear es muy parejita, ¿no? No tiene algún daño por el baño de la tinción tricrómica. Este tipo de técnicas que se utilizan para ver epitelios, por ejemplo, la tricrómica de Cajal, con esta técnica tenemos la capacidad de ver las características nucleares en diferentes condiciones de muy buena forma. Aguantan muy bien esta técnica también técnicas de histoquímica, en este caso ácido periódico de Schiffen, donde las características nucleares, ¿no?, e incluso todo lo que es positivo a PAS, ¿sí?, se nota adecuadamente. No, también resiste... Un minuto, ¿sí?, por favor. Perfecto. Este tipo de técnicas especiales, esta es fijación por calor, única y exclusivamente, la técnica funciona adecuadamente. Otra vez descalcificaciones, funciona adecuadamente la técnica. Ya se ha publicado en Histology and Histopathology en este congreso. Y para terminar, la fórmula cumple con las necesidades generales de un colorante nuclear. Su duración es muy prolongada en comparación con formulaciones de oxidación artificial. Su duración y tinción a lo largo de su maduración, de maduración natural, se puede comparar con técnicas de una duración de hasta de años, como de Heidenhahn o Boulard. Y lo hemos empleado nosotros en el laboratorio, al menos durante los últimos 6 años, para diagnóstico, para investigación, tesis de cualquier grado, sin mayor problema. Y por otro lado, el uso de colorante, de una cantidad pequeña de colorante, permite el ahorro de reactivos, cosa que también de repente buscamos en los laboratorios. Listo, muchas gracias, muy amable, Alan. Mario, estimado Germán, la verdad es que lo comentaste muy bien, es un espacio abierto para que puedan presentar, y queremos agradecerte a ti por presentar un poquito de lo mucho que trabajas en tu laboratorio, en tu quehacer cotidiano como técnico académico. Si me lo permites, por cuestiones de tiempo, vamos a hacer una pregunta o algunas preguntas en una sola, por favor, si eres tan amable. María del Rosario, dice, ¿por qué en algunas ocasiones con el tiempo pierde el color, periodos incluso menores a un año? Se refiere a la tinción. A ver. Ya le estoy leyendo. Sí. Ajá, correcto, muy bien, para leer estas tres primeras. El problema es que cuando diferencian, cuando están haciendo hematoxilina eosina, diferencian con alcohol ácido, que es algo muy normal, para tratar de quitar el exceso de hematoxilina o de colorante de donde no es la apetencia natural. Entonces, hay absorción y se pega por todos lados. Con el alcohol ácido se diferencia. El problema es que no estabilizan la laca. Entonces debe estabilizarse la laca para que se quede pegado el colorante al lugar donde debe de estar. Y esto se hace con o agua amoniacal, carbonato de litio o alguna otra baño alcalino.
Por eso, con el uso, al estar en el sol, la misma luz de los microscopios, particularmente en las laminillas que son para docencia, va perdiendo el color, ¿no? Entonces, una forma de resolver esto es estabilizando la laca. La hematoxilina de Harris, aproximadamente son 6 meses. La norma social mexicana que determina cómo se trabaje, por ejemplo, la tenga de Papa Nicolau, dice que debe ser, se debe cambiar cada determinado tiempo. El problema es que si nosotros compramos la hematoxilina de Harris, ya tiene un tiempo de almacén en el laboratorio que la hace. Después nosotros tenemos un tiempo de almacén, ¿no? Y cuando la empezamos a utilizar, ya tiene una oxidación, porque estas se oxidan artificialmente, muy grande y nos dura muy poquito. Lo ideal es que nosotros preparemos la hematoxilina de Harris. No es muy cara, pero hay que aprender a hacerla. Y muy bien, nos dura 6 meses. Después hay que modificar los tiempos de coloración. Bueno, el pH de la hematoxilina de Harris, por lo regular, no es alcalina, está cerca del pH de 8. Entonces, dependiendo de lo que quisiéramos teñir, la hematoxilina por sí misma funciona como indicado que va del 5 al 8, pero la mezcla colorante aproximadamente está en el 8. Es difícil medirlo porque también se va modificando y de acuerdo a los tipos de ácidos que se utilicen en su preparación se modifica, pero se trata, ¿no?, de que esté cerca del 8. Sí, Alan, pues muchísimas gracias por el apoyo con las preguntas. Si nos pudieras apoyar también volviendo a repetir tu correo electrónico en el chat de la plataforma de Zoom, te lo agradeceríamos mucho. Si me permites el comercial, si alguien de alguna manera necesita algún tipo de apoyo en relación a la elaboración e incluso la valoración de laminillas al microscopio, pues créanme que el doctor Germán Garrido Fariña es garantía que van a tener buenos resultados. Haremos llegar la constancia correspondiente a través del correo electrónico. Un fuerte abrazo a la distancia, Germán. Muchas gracias a todos. Muy buen día y buen congreso. Gracias.